este oso de aquí, consumió cocaína en la vida real y no creerás lo que pasó. En 1985, la policía encontró en Georgia, Estados Unidos, el cadáver de un oso que murió a causa de una sobredosis de cocaína. El cuerpo sin vida del oso, apodado Pablo Escobar, apareció junto a una bolsa de lona que contenía más de 35 kilos de cocaína. Poco después, cerca del lugar donde se halló el cadáver del oso, se encontró el cuerpo de Andrew Thornton, un hombre que había saltado del avión con el fardo de cocaína y murió a causa del impacto después de que fallara la apertura del paracaídas. El oso, que pasaba por el lugar donde cayó la bolsa con la droga, murió poco después de ingerir la cocaína. Esta increíble historia ha sido llevada al cine en la película Cocaine Bear.